Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video donde les quiero enseñar un poco de cómo se le hace el mantenimiento a los frenos. En este caso es un problema muy puntual que yo ya identifiqué y es que justamente le hace falta una limpieza a las guías donde deslizan tanto la balata como el perno y pues algunos elementos del freno. Entonces quiero que me acompañen justamente en este video para que ustedes vean ¿cuál es el problema? De hecho, aquí les voy a poner una pequeña secuencia del ruido que hace el coche y posteriormente pues vamos a proceder a realizar el mantenimiento. Entonces, acompáñenme en este nuevo video, amigos. Vamos para allá. Vamos a comenzar quitando el herraje, que es este segurito, ya lo botamos, súper fácil. Vamos a retirar en la parte trasera, tiene unos cubrepolvos, igual los quitamos. Aquí está uno y aquí abajo está el otro. Aquí está. Una vez que retiramos los cubrepolvos que van en esta parte, tenemos que retirar los pernos que van aquí. Para eso necesitamos una llave Allen de 7 milímetros. Y pues vamos a empezar a aflojar. Ahí está. Si es la primera vez que ustedes van a hacer algo así, puede que esté bastante duro y ocupen un poquito de ayuda. A veces lo que yo hago es utilizar un mazo de plástico de estos suaves y aquí lo voy dando golpes. Entonces, como pudieron ver, en esta ocasión pues salió rápido y ahora vamos a retirar el de acá. Como les digo, si está duro, no se preocupen, ponen su llave y le dan unos pequeños golpes. Ahí está. No es pegar con fuerza excesiva, literal nada más es para que nos ayude a aflojar el tornillo o el perno. Entonces ya nada más aquí seguimos girando para retirar estos pernos. Entonces este perno hay que limpiarlo, hay que lavarlo para quitar toda esta grasa antigua. Y vamos a quitar el perno superior, que es exactamente lo mismo. Y aquí ya salió nuestro perno superior. Aquí tiene grasa y pues como les digo, igual lo ponemos acá en un botecito donde ya puse desengrasante y justamente nos va a ayudar a remover más rápido toda esta grasa. Pueden utilizar limpiador para frenos, desengrasante, cualquier cosa pues que les ayude a retirar esa grasa. Y ahora ya que retiramos nuestro herraje que va aquí y nuestros pernos que van en la parte posterior, ya podemos nosotros retirar esta parte. Es muy importante que quiten el freno de mano, pero antes de hacer todo esto aseguren las llantas de su coche. Si alcanzan a ver ahí en la esquina, se ve que en la llanta puse un tabique, enfrente también puse un tabique y lo mismo en las llantas delanteras. Tengan mucho cuidado con eso. Aparte de que yo quité obviamente el freno de mano y le puse estos tabiques, también lo que hice fue poner el coche en una velocidad para que no tenga tanto movimiento. Ya nada más para retirar el caliper, hacemos movimientos suaves y vamos subiendo poco a poquito. Ahí está. Y ya salió nuestra balata. Este lo podemos poner aquí arriba. Y pues es muy importante que ustedes también consideren y primero valoren el estado de sus balatas. Como pueden ver, yo todavía tengo mucha balata de vida. De este lado también todavía tenemos balata. Muchas veces los rechinidos son porque sus balatas ya están muy desgastadas, pero también muchas veces, como lo es en este caso en específico, es porque le hace falta mantenimiento a las guías. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando nosotros presionamos el freno, el disco pues está girando libremente. Cuando nosotros presionamos el freno, se amarra. Entonces, para que nosotros tengamos un buen frenado, aquí en esta parte, que son unas guías, necesitamos limpiarlas y engrasar nuevamente para que pueda hacer su recorrido de la mejor forma. Si hay tierra, si hay polvo o algo que esté obstruyendo, nos va a causar rechinido o incluso el frenado no va a ser el mejor. Tan solo vean aquí cómo está todo mugroso. Entonces comenzamos a hacer la limpieza. Pueden utilizar limpiador de frenos, desengrasante e incluso un poco de WD-40, pero muy poquito, para poder retirar justamente todo el exceso y que también no se empape toda la balata de este material. Entonces aquí lo sujetamos. Y es muy importante que no apliquemos ningún producto aquí, que es en la zona de fricción, ¿vale? Porque esto es lo que nos ayuda a frenar. Si nosotros le ponemos grasa o WD-40, esto se va a patinar, entonces no va a frenar el coche y es muy peligroso. Nada más hay que limpiar justamente estas áreas de contacto donde van las guías. Vean aquí como ya tan fácil pudimos retirar toda esta grasa vieja. Y pues seguimos limpiando. Literal no es muy complicado, nada más es cuestión de limpiar. Vean aquí ya no tenemos nada de grasa a comparación de este lado.
Y vean que justamente el WD-40 lo aplico, en este caso, sobre el trapito o sobre el papel que estamos utilizando y no directamente sobre la balata. Y ahora limpiamos la parte superior. Y quiero mostrarles la diferencia entre esta balata que ya está limpia. Y limpia no me refiero únicamente a esta parte, sino aquí en las áreas de contacto. Aquí, aquí. Vean la comparación contra la otra balata, donde todavía tiene grasa viejita y ahí se alcanza a ver. Adicionalmente, si ustedes alcanzan a ver, tiene una especie como de pintura. En ocasiones, este tipo de pintura es como vinil que nos ayuda a amortiguar un poquito los ruidos. De cualquier forma, nosotros le vamos a aplicar este tratamiento que nos ayuda a recrear nuevamente ese tipo de capa. De hecho, aquí nos muestra, crea una capa que nos ayuda a evitar justamente el tema de las vibraciones y ruidos. Ya que terminamos de limpiar esto, vamos a dar una pasadita. Aplicamos, esperamos 10 minutos. Ya que pasaron los 10 minutos, aplicamos una segunda capa. Volvemos a esperar 10 minutos y ya las podemos poner, ¿vale? También pueden utilizar algún cepillo de dientes, algún cepillo de alambre o pues con lo que se les haga más cómodo. Aquí vean, ya retiramos pues la grasa antigua. Entonces vamos a aplicar ahora el producto que les mostré. Es muy importante, amigos, que este producto no lo apliquen en las paredes laterales ni en esta parte, ¿vale? Muy, muy importante. Entonces, mientras esperamos, vamos a seguir acá. También tenemos que limpiar aquí estos puntos de contacto que son unas guías donde desliza la balata. De igual forma acá. Vean, todo eso es grasa e incluso tierra, de lo mismo de que es grasa, pues el polvo se va adhiriendo en esta parte y por eso nos causa este tipo de ruidos. De igual forma, aquí pueden utilizar limpiafrenos, que es lo adecuado. Y muy importante que si van a utilizar WD-40, no lo apliquen directamente porque les va a salpicar el disco. Y al salpicarles el disco, va a quedar resbaloso. Entonces, mejor así manualmente, poquito a poquito. Yo sí les recomiendo que utilicen el limpiador de frenos porque es un producto que se evapora bastante, bastante rápido y pues limpia bastante bien. Un pequeño trapo limpio para retirar estos excesos. Entonces me dedico a esto, pero ya les enseñé cómo hacerlo. Hay que limpiar aquí, aquí atrás, aquí arriba y aquí atrás, ¿vale? Señores, amigos, ya terminamos limpiar las guías o áreas de contacto, que es ahí, acá, acá y acá. Ahora aplicamos otra capa justamente de este producto. Ahí está. Y lo dejamos secar. Y pues ahora sí, vámonos a limpiar las guías, que creo que es lo último que nos falta. Utilicé un poco de desengrasante. Vamos quitando pues todo el exceso de grasa que tenga. Vamos a utilizar grasa específica que es para frenos. De hecho, yo compré esta, que es lubricante de freno. Y nos dice, reduce el ruido y desgaste. Y perfecto para guías de caliper. Lo pueden aplicar con el dedo, con un palito, con lo que tengan a la mano. Yo voy a utilizar un cotonete porque nos ayudaría bastante a tener contacto en toda la superficie. Entonces aquí tomamos un poquito y lo vamos esparciendo únicamente en la guía, o sea, en la parte metálica. Ahí está. Hacemos lo mismo en la parte superior, en la parte trasera y en la parte inferior. Muy importante que no toque esta grasa el disco, porque si no lo va a dejar resbaladizo. Ahí está. Entonces vamos a tomar nuestras balatas y también vamos a aplicar grasa justamente en las áreas donde tiene contacto con esta parte. Esto entra así como está y debe de deslizar así. Entonces aplicamos tantita grasa aquí arribita, aquí y aquí adentro. Lo mismo acá, aplicamos la grasa aquí en todo este contorno y ahora vamos a colocar justamente nuestra balata. Vean, no tiene pierde. Hacemos lo mismo con la balata trasera. Nos aseguramos que estén bien colocadas y vamos a colocar nuestro caliper. Aquí bajamos el caliper, vamos a colocar nuestros pernos. Igual le vamos a aplicar un poco de grasa en todo el perno sin llegar hasta la cuerda. Esto nos va a ayudar precisamente a que esté lubricado y pues tenga un mejor recorrido cuando presionemos nuestro freno. Igual podemos apoyarnos de nuestra llave Allen para poder colocarla. Y aquí ya nos vamos ajustando. Comenzamos a apretar un poquito. Ahí está. Y ya que agarró, pues colocamos nuestra siguiente guía. De igual forma, lo engrasamos.
Y lo mismo, colocamos aquí nuestra llave Allen para poderlo sujetar. Metemos por aquí, bajamos un poquito el caliper y además comenzamos a girar precisamente para apretarlo. Ahí está. Y pues ahora sí, vamos a apretar ya bien, amigos. Igual, con fuerza. Tiene que estar bien apretado, amigos, ¿vale? Entonces yo igual me ayudo, le damos uno o dos. Ahí está. Y ya queda súper fijo. Colocamos nuevamente el herraje, que es esta parte. Colocamos aquí, metemos en este pequeño agujero. Jalamos acá y listo. Por último ponemos nuevamente sus cubrepolvos, que es este, este y listo, amigos. Y bueno, amigos, este fue el video. Espero que les haya gustado, principalmente que les sirva como una guía o una referencia para que sepan cómo hacer justamente el mantenimiento en sus frenos. En mi caso, como lo pudieron ver, únicamente era limpiar y ingresar nuevamente los componentes, pero en su caso, si sigue haciendo ruido, puede que sus balatas estén cristalizadas. Entonces, lo que tendrían que hacer es lo mismo que hicimos en este video, quitar las balatas y con una lija gruesa de un grano 80 aproximadamente, lijar un poquito sobre la superficie de la balata y de esa forma se le rompe o se quita esa cristalización. Entonces, como pudieron ver, es algo bastante sencillo, bastante fácil. Requiere un poquito de tiempo, pero es fácil. Y también es muy importante que aseguren su coche para que no se vaya a mover. En mi caso, como vieron en este video, lo hice en la parte trasera, pero yo lo hice en las cuatro llantas. No lo grabé, pero lo hice en las cuatro llantas. Y yo creo que les voy a poner un poquito de un fragmento de cómo lo hicimos en la parte delantera, para que ustedes también tengan una pequeña guía, ¿vale? Pero en general es lo mismo en las cuatro partes. Y también, amigos, quiero recordarles que estamos haciendo un sorteo para que se puedan ganar una pantalla para cualquier tipo de coche. Y pues, si quieren saber de qué se trata este sorteo, por aquí les dejo el video para que lo vayan a ver, ¿vale? Entonces, por mi parte sería todo, amigos. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Bye. Suscríbanse.